Mérida es una de las plazas con una buena participación de mercado en el segmento de autos de lujo en el país, especialmente de la marca Infiniti, algunos de cuyos modelos tienen dos motores, de gasolina y eléctrico, y desplazamiento semiautónomo. Para Philip Held, director de Infiniti para México, Latinoamérica y el Caribe, la demanda de autos premium o de lujo en esta ciudad se debe a su crecimiento económico y a su importancia. Aunque no proporcionó cifras de las ventas de la distribuidora local de Infiniti, afiliada a Grupo Autosur, Held informó que en 2017 se vendieron en todo México más de 2.000 unidades y, en este año, hasta septiembre, se alcanzaron niveles récord de ventas con 1.600 coches, un crecimiento de 15% respecto al año anterior, por lo que estamos muy contentos, dijo. Es una marca muy exitosa en el segmento de autos de lujo o premium, no obstante que es relativamente nueva, aseveró. Según el directivo, entrevistado en el Yucatán Country Club al término del torneo de golf Infiniti, la marca tiene 30 años en el mercado mundial y 7 de operar en México. Aquí llegó en 2011 y a Mérida en 2013. Su rápido desplazamiento en el mercado tiene que ver con que se enfoca mucho a la tecnología, una característica incorporada al ADN de la marca, afirma. Dos modelos de Infiniti son híbridos, un sedán y una camioneta, cuya propulsión la generan dos motores, explica Held, uno de gasolina y otro eléctrico, con su batería integrada. Los dos motores combinados impulsan al vehículo. La ventaja de esos modelos es su bajo consumo de gasolina y su poca emisión de contaminantes. Pero además, añade, y esto es lo bonito, son vehículos sumamente potentes. Si se lo exijo, puedo combinar el motor de gasolina con el eléctrico y alcanzar una mayor potencia, lo que se traduce en un vehículo de prestaciones muy altas en aceleración, velocidad, etc. Pero si quiero solo ahorrar, uso el motor eléctrico o solo el de gasolina, tengo esas dos opciones. Un aspecto muy importante, agrega el directivo, es que hay una batería que impulsa al motor eléctrico que se recarga de manera automática, cuando se frena o cuando va rodando el vehículo. De ese modo se recupera la energía y se inyecta a la batería, sin necesidad de enchufarse, lo que es una gran ventaja. Además de esto, los modelos Infiniti ofrecen una tecnología de seguridad única. Tenemos una combinación de sensores, de cámaras y de radares que convierten al vehículo en semiautónomo, es decir, se conduce solo en ciertas circunstancias, dice Philip Held. Por ejemplo, si el auto de adelante frena, el coche lo detecta y aunque el piloto del Infiniti no lo vea o no aplique el freno, el vehículo se frena solo. Asimismo, si me estoy saliendo del carril, porque no estoy prestando atención, el vehículo me regresa automáticamente al carril. En maniobras de reversa, hay sensores y cámaras que ven si hay un objeto en mi trayectoria, inclusive detectan si hay una persona caminando cerca del coche, lo ve y frena de inmediato el vehículo. El entrevistado precisó que si bien ahora se tiene tecnología semiautónoma, en el futuro cercano podremos ofrecer una tecnología totalmente autónoma, sin lugar a dudas. Estamos en condiciones de hacerlo, debido a nuestra alianza de alta tecnología Nissan-Renault. Respecto al aumento de la demanda de autos premium en Mérida, él confirma que esta ha aumentado en forma importante en los últimos años y lo seguirá haciendo, porque es una ciudad de mucho crecimiento. Por eso creemos que estamos en un destino muy adecuado. También lo es Cancún, indica. Allí se abrió la distribuidora hace año y medio, igualmente de la mano de Autosur. De acuerdo con el directivo, los modelos Infiniti más vendidos en México son la crossover mediana QX60, para 7 pasajeros y el sedán Q50. Los rangos de precio de los vehículos Infiniti, añade, oscilan entre 600.000 a 1.450.000 pesos, que no es mucho, si tomamos en cuenta el equipamiento tecnológico de los vehículos. Pero además la empresa maneja el programa de financiamiento más competitivo de la industria, afirma Held,
en donde el Q50, por ejemplo, que vale 600 mil pesos, puede ser adquirido con una mensualidad de 3.499 pesos a 24 meses. El programa garantiza el valor residual, y al final el cliente puede devolver el coche, cambiarlo o financiarlo. En suma, dice, tenemos herramientas muy fuertes para acercar nuestros vehículos a una parte del mercado. De acuerdo con el directivo, la mayor parte de las plantas ensambladoras de Infiniti están en Japón, pero también hay en Estados Unidos, China, Reino Unido y en México, de reciente apertura, aunque los vehículos que ofrecemos ahora los traemos de todas esas plantas. Recientemente la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz habló de un decrecimiento en la venta de autos en el país. ¿Está de acuerdo con esa información?, preguntó el diario. Efectivamente, en el último año y medio hemos tenido un decremento de la industria, pero por otro lado ha crecido de forma importante el segmento premium. Nosotros como Infiniti crecemos también en forma significativa, de hecho, más que el promedio del segmento. Como lo explica, bajan las ventas de los autos normales y aumentan las del tipo premium. En lo que a Infiniti corresponde, puedo decir que crecemos porque tenemos una gama de productos muy fuerte, financiamiento muy competitivo y tecnologías únicas, factores que nos ayudan a crecer. Las recientes negociaciones del Tratado de Libre Comercio benefician a la industria automotriz mexicana. Lo que puedo comentar es que como empresa estamos contentos de que se haya firmado el tratado, y estaremos atentos a la definición de los detalles del siguiente paso, Hernán Javier Casares, Cámara.